Estamos con Cornelia Schmidt-Liermann, que es directora de la Comisión de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y candidata a diputada nacional por el PRO y representando los intereses de la Capital Federal en el Congreso. Así es. ¿En qué se puede desarrollar Buenos Aires en lo que sea el aspecto industrial y tecnológico? Y creo que la importancia de Buenos Aires es justamente tratar de desarrollar aún más los polos que desde el gobierno de Macri se han intentado hacer, o sea, el polo tecnológico, el polo cinematográfico, un polo de software que también se están trabajando. Y lo bueno de la ciudad es que brinda desde el punto de vista del conocimiento y de la capacidad profesional que tiene en las personas que están viviendo y trabajando en la ciudad una gran posibilidad de utilizar estos recursos para aún más fortalecer estos nichos que puede llegar a haber para el futuro, ¿no? Vos estás tercera en la lista del PRO. Sí. Encabezada por Federico Pinedo. Sí. ¿Cuáles son los temas que debería defenderse inherentes a la ciudad en el Congreso Nacional? ¿Cuáles son tus propuestas que vas a llevar al Congreso Nacional? Bueno, la realidad son las propuestas que el mismo PRO viene defendiendo desde que está en el Congreso. Primordial, luchar por la autonomía de la ciudad. Yo siempre digo, es la hermana mayor nuestra, de Argentina, y con eso tenemos una gran oportunidad de mostrar lo bueno que se puede hacer en todo el país. Entonces, bueno, como primero, luchar desde el Congreso por la autonomía de la ciudad. Es muy importante el traspaso de las competencias judiciales. Autonomía supone policía para mucha gente y no mucho más. ¿Qué es autonomía de la ciudad? Autonomía, la realidad es que hay que ver a la ciudad como una provincia más. Si me preguntas a mí, incluso sería bueno que el día de mañana Macri se lo llame gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la ciudad tiene la oportunidad de tener su justicia propia, tanto penal como civil y comercial. Por el momento, solamente nos han transferido algunos delitos penales. Ahora se está a punto de firmar el tercer convenio, donde nos transmiten más competencias penales, con jueces propios que tenemos, que han sido elegidos por la ciudad, y la justicia está desarrollando su propia autonomía, se está fortaleciendo, tiene por ejemplo un Ministerio Público Fiscal muy bueno, que se diferencia del de la Nación porque es mucho más ágil, es un sistema acusatorio donde el fiscal interviene mucho más, con lo cual se puede avanzar en muchos delitos. Obviamente eso está relacionado también con tener la policía propia. Esperamos que la metropolitana se pueda fortalecer, pero también... ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a estar la federal y la metropolitana? Supongamos que el gobierno nacional transfiere la federal a la ciudad de Buenos Aires. ¿Va a haber dos policías bancadas por la ciudad? La realidad es que habría que consensuarlo. Cuando la policía federal el día de mañana, Dios quiera, sea pasada a la ciudad con presupuesto, que es el gran tema, hay que ver qué rol se le va a dar a esta policía metropolitana, y yo creo que se van a ir trabajando como en red. En estos momentos se están haciendo estudios cómo se puede llevar a cabo este trabajo en conjunto. Porque además, como vos bien dijiste, en el fondo es una tontería tener la comisaría de la Policía Federal al lado de la comisaría de la Policía Metropolitana. No, y además que todo el país esté sustentando la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad. Eso debería salir del presupuesto de la ciudad. La policía sí, pero la realidad, para poder tomar todo eso, nos tiene que transmitir la policía que existe hoy con el presupuesto. Lo mismo pasa con las competencias penales, y el día de mañana, Dios quiera, que podamos tener también una justicia civil y comercial propia. Porque ahí la ciudad va a tener la oportunidad de poder tener también un sistema comercial, de juicios comerciales, más rápido. Cornelia, ¿en qué beneficia a los vecinos y en qué beneficia al empresario, sobre todo PYME, que tiene, digamos, su empresa en la ciudad de Buenos Aires, que la justicia sea independiente, que la policía sea independiente, y qué otras cosas puede haber, qué otros cambios puede haber en estos 4 años de Macri que van a cambiar para mejor la manera de trabajar, porque eso hablamos en este programa, de los empresarios? Creo que los va a ayudar la posibilidad de poder tener un acceso más rápido a la justicia.
viste que mucha gente dice, uy, no quiero saber nada con la justicia, son juicios muy largos, uh-huh. no terminamos nunca. Desde el PRO siempre se ha trabajado también en las soluciones alternativas a los conflictos, o sea, trabajar mucho sobre el tema de mediación, de tratar de consensuar las partes y llegar a una solución satisfactoria para las ambas partes. Entonces, al poder armarlo vos con tu sistema, con tu código consensuado, mucho más rápido, y además lo que creo que es fundamental, la idea también es descentralizar mucho, con lo cual un vecino que vive en zona sur no tenga que venirse acá al centro para tener que litigar acá, sino que directamente lo pueda hacer en su zona sur. Eso creo que va a descomprimir mucho y el ciudadano se va a sentir mucho más satisfecho, ¿no? Gracias, Cornelia. Schmidt-Liermann. Muy bien, gracias a ustedes. Nos vamos, pero nos encontramos enseguida con más Tecnotrade TV.